picking up the pieces that. Oh yeah, baby. Put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me feel, it's so hard to copy. Let's find common ground, meet me in a lost and found. Dark days turning into dark nights. I hit the strip and spend it all, I'm having hard times. That reminiscing had me looking through the archives. I seen a picture of you looking like a star shines. And you're bright, 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 bright. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, Krakens? Saludo a todos. Vamos a hacer así. Y abriros en otra pantallita. ¿Qué? ¿Qué os contáis, gente? ¿Qué os contáis? Te dejo por detrás, ¿eh? Está mi hijo por ahí danzando. Está por ahí. Papá, no soy fan número uno, dice Joel. Muy buenas. Paso a saludar un poquito. 60 espectadores, ¿cómo estáis? Saludo para todos y cada uno de vosotros. Ismael, Esmeralda, Gonzalo, Godfather, Geray, Diego, Irache, Fishing G, Jesús Figuero, Rafa Funes, GND, Rafa, Antonio J. García, Marc García, Rubén Z, The Big Wave Tour, Juan Caro, Brian Moreno, Rafael Pelayo, Samuel Núñez, Domingo Rubio, Samuel Félix Bogda, El Andaluz. Yo sois The Big Wave, ya lo había dicho. Ricardo Pérez, Samuel, otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más? Oscar Mateos, Fran del Moral, Marc, Joan P. 111. Y creo que Juan Amador, Carla Gabriela, Samuel, sé que algunos no sois Carla Gabriela o nombre tal, estáis con las cuentas de vuestras parientas o lo que sea, pero es lo que hay, yo leo así. Oriol Coy, Joey, y bueno, ahora he pegado esto un salto que me he ido a la verga. ¿Dónde estaba yo? Estaba aquí. Jaime Anguita, Julián Merino, un saludo para todos vosotros. Claro que sí, gracias por pasaros, 70 espectadores ya. ¿Qué más? Areón Díaz Jiménez, Oriol Coy, Joel, Darwin, Rondón, no sé leer. Desde Caracas, Venezuela, me saluda Darwin, joder, desde la otra punta, ¿eh? Del mundo. Un saludo para ti, claro que sí. Álvaro Pontián, ¿qué más? Laura Pita. Madre mía, esto sigue subiendo, cracks. Estáis petándolo. He leído un link por ahí que es el aburrimiento 777. Saludo para Samuel Núñez, Joel Mato. José Otaku, Daniel Gil, Julián, ya lo había leído, Jairo Fisherman, Aitana y su pandilla, me encanta, dice Rock 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 Fishing. Qué bueno. Pavo Aitano dice, ¿qué es esto? De verdad, se os va la pinza. Pesca y navegando, Laura Pita, Rafa, Curro Recio. Bueno, y sigue los comentarios a muerte. Un saludo para todos vosotros. Bienvenidos a un nuevo directo de Share TV. Rock, rock, rock fishing. Hola, crackers. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Soy tu fan número 4. Vale. genial, Carlos. Qué grande. Estoy buscando una caña de rock fishing de acción de más o menos 0 a 15 gramos. Que no sea demasiado cara. ¿Cuál me recomiendas? De 0 a 15 gramos... No suele haber, suele ser de 0 a 7, de 0 a 8, de 1 a 10, de 2 a 12 o de 3 a 15, lo normal. Y bueno, las Daiwa están muy bien de precio. Dice, saludos desde Ibiza, Jordi Álvarez. Un saludo para ti, Jordi, claro que sí. Androser dice, salúdame, porfa. Pues ahí te va, Androser, un saludito. Soy su hijo. Ah, vale. Muy bien.
Dice, saluda a mi hermano, se llama Iván, dice Julián Merino. Un saludo para Iván, claro que sí. Gracias a otro ser, pero ni de lejos soy tan crack. Muchas gracias, hombre. Estado de viernes hasta pescando sin parar en Almería, surcasting y spinning. Solo he pescado dos vacas. Hostia, Jaime, te va peor que a mí, ¿eh? Y últimamente, no, vacas sí que sale, pero vamos, complicado, ¿eh? Uno entra para la pesca al agujero. Samuel está ahí, ¿eh? Samuel Núñez. Un poquito largo para una pesca al agujero, hombre. Puede servir, no te digo que no, pero pelín larguete, ¿eh? ¿Qué pasa con los vídeos de pesca, Su? Pues que tengo un tatuaje recién hecho y no me puedo tirar al mar. Y ahora me lo tienen que retocar y ya meter el color final y luego podré volver a hacer pesca, Su. Todavía me faltarán para eso otros 15 días al menos. Pero se vienen cositas interesantes. ¿Qué le hiciste a Manolo? Dicen por ahí. Nosotros nada. El hombrico acabó reventado del día, pero nos lo pasamos muy bien. Y el hombre se lo pasó genial también. Oye, ¿qué tal se me oye? Responderme por el chat, porfa. Decirme qué tal se me oye. ¿Nos enseñas el tatuaje? Sí, claro. Ahora os lo enseño. Dice, cuando pase este vídeo de miedo, espero ir a España. Espero podamos coincidir por allá. Darwin. Si estoy disponible, no dudes que intentaré. Voy a empezar a hacer alguna quedada. Está muy complicado el tema del virus, pero es que si estamos dependiendo de él, al final no vamos a hacer nada. Y yo quiero hacer cosas con vosotros. Estoy viendo tu aventura de pesca y cocina. Es verdad que a las 4 se ha estrenado una aventura, un vídeo. Todo el mundo a ver el vídeo, me cago en... Buen día, ayer cogí un sargote. Saludos desde Galicia. Saludos, tío, Iker. Qué bien, sargos mutantes, como me gusta el sargo. Ay, madre, pescando. Es para trolearlo. Perú dice esto. Una sugerencia para un vídeo. Yo soy de tierra adentro y cuando cogéis una captura no sé diferenciar una oblada de un sargo, etcétera. ¿Puedes hacer un vídeo para conocer los distintos pescados? No es mala idea. Yo soy. Me la guardo. ¿Tienes pensado ir al Delta del Ebro? Dice Fishing G. No, no especialmente. A mí me hace más ganas ir por toda la zona norte y por el por el estrecho sí que me haría ilusión. Por Marruecos, por ahí. Pero el siguiente sitio donde iré, creo, después del norte, será a Canarias o a Portugal por las Azores. Por allí me molaría ir. Oye, ¿alguien me dice si se oye bien? No, no os he leído, si me lo habéis dicho. Salúdame, crack, soy Andrés. Un saludo, Andrés. Me dice desde la cuenta de Juan Amador. ¡Hey! Surcasting Granada, buenas tardes, compañeros. Espero que todo esté bien y tu tatu perfecto. Gracias, tío. Todo genial. Tatu está, ahora os lo enseño. Perfecto. Y deciros que sois muy máquina, los Surcasting Granada, tío. Me encantan vuestros putos vídeos. Vaya doradas que os estáis marcando últimamente. Se escucha de puta madre. Gracias, Darwin, tío. ¿Algún día irás a pescar al Mediterráneo? Estoy en el Mediterráneo pescando, Eric. Mallorca está en el Mediterráneo. ¿Seguro comprar vinilo y cosas de pesca en AliExpress? Yo sigo comprando y no he tenido ningún problema. De hecho, compré en la pandemia también. Bien. Gracias, Laila. Gracias por contestarme. ¿Podrías hacer un vídeo con Joanet y Lauret Fishing? Me encanta lo de Lauret. Será Luret. Estaría guay ir con Lures. Lo que pasa es que le envías mails y cosas y también no dice nada. Así que, bueno, tendrá sus movidas el hombre. Tiene mucho trabajo. Es una vena tremenda con un ojito. Con un mojito. Jordi. Buena esa. Hostia, me hace gracia porque veo subir los espectadores 10 para arriba, 10 para abajo. Seguramente la gente está ahora viendo el vídeo, ¿no? A ver, vamos a mirar una cosa por aquí. Tenéis que ir a ver el último vídeo. Me marqué un pargo. Bueno, en realidad cogí dos pargos muy guapos. Un pedazo de yampugote. Sí, efectivamente. Está la peña viendo el vídeo ahora. Para disfrutar de una cena fácil y deliciosa. ¡Un anuncio! ¡Money! ¡Hola, crackers! ¡Aquí estamos! Mirad, os voy a hacer, por si no lo habéis visto, un pequeño spoiler por aquí. A ver... ¡Ay! ¡Boom!
gamba de McBite y un trozo de langostino. Toda la mezcla posible. Se lo ha metido. Se lo metió hasta los fondos de los fondos. Sí, mi mujer lo está viendo, dice Quiquillo Combe. No fastidies, hostia, qué bueno. Puedes decir si los vinieron de AliExpress que valen 1,30 más o menos, si son buenos, gracias. Los que yo compro valen 1,20 creo y vienen 50 o 1,70 o algo así. Y van que te cagas. Empezando a pescar en Tenerife, ¿es buen sitio? En Tenerife, yo he estado pescando una vez por Tenerife Norte y era una zona difícil porque había oleaje siempre. Por sur no lo sé, así que no te... ¿Tienes canal de Twitch? Sí, y de hecho, si no me equivoco, empezaré esta semana a hacer ya algún vidiete por allí. Sí, sí, sí. Mirad, este es mi canal de Twitch, para el que le interesa venirse para allá. Mira, Auron está jugando Among Us. Mi canal de Twitch está por aquí, gente. Empezaré a hacer directitos pronto, ¿eh? SharTV David. Aquí lo podéis encontrar. En serio, fue brutal, tío, este día. Brutal. Pescamos, comimos en la barca. Bueno, 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 bueno. Festival, el Jampugueiro que me marqué ahí. Bueno, ¿se ha visto ahí un segundo? Brutal. Brutal. Una pedazo de prueba. Vinilín. Boom. Y Jampugueiro. Yes. Si no lo habéis visto, tenéis que ver este vídeo. Es épico, tío. Épico. Muy épico. Ahí está mi canal de Twitch para el que quiera unirse. Muy buenas, Marcos Pascual. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. ¿A dónde vienes al final de viaje? Pues es que tengo una movida, cracks. Os lo voy a contar brevemente. Yo tenía ya todo planeado, ¿vale? Ya estaba casi todo solo esperando a que el tiempo mejorara por allí. ¿Conoces a Lurefish y me dice por ahí José Andrés? No, no le conozco personalmente. No tengo el placer. Pues lo que decía, lo tenía todo planeado con la persona en la que me iba a apoyar allí en Cantabria. Bueno, básicamente me traicionó, por así decirlo. Isaac, desde aquí si ves el vídeo eres un hijo de... bueno, eso. La cuestión es que ya lo tenía todo pensado para ir con él y con Jonet, si iba a venir también. Y resulta que, como os digo, me dejó en la estacada. Todo era mentira, todo lo que me proponía era basura. Y al final me he tenido que buscar las castañuelas otra vez todo, reorganizarlo todo. Hablando con IKR, con Edu, para ver las salidas de pesca, cómo las íbamos a hacer. Y bueno, al final parece que lo haré, pero se me va a retrasar. Lo he estado mirando para final de este mes. El tiempo está chunguillo por allí, aunque ya me he empezado a salir a pescar. Pero sigue habiendo 1,5 o 2 metros de ola. Lo que no es excesivo, pero bueno, está chunguete. Y creo que o a final de este mes, ya lo he estado mirando, el precio de los vuelos y todo. O en el siguiente fin de del siguiente mes, ya veré. Estará ahí. Saludos desde la República Dominicana, dice Goodfather. Saludos, tío, siempre estás aquí, ¿eh? Eres un fiel de los directos. Últimamente, al menos. Dice Eduardo, Lure Fishing es más profesional, sin duda, pero tú eres más divertido, además se parece más a lo que yo pesco. Gracias, hombre. Sin duda eres mucho más profesional, sin duda. ¿Cuál es tu correo? Dice Adrián. Pues mira, os lo escribo por aquí. SharkTV David @gmail.com. Ese es el correo. Mandarme cositas. Vídeos no, vídeos no abriré, pero... Y también podéis, si queréis, hablarme aquí. SharTV Krakens es el Instagram, por si queréis también enviar cositas. Aunque el Instagram se queda bastante petado, normalmente. Lo empezáis a petar duro. Dice, ¿y de los vídeos? ¿Qué vídeos, Goodfather? ¿Qué ha pasado? Ginés Rodríguez dice, ¿me saludas? Un saludo, claro que sí, hombre, eso faltaría. Shark, soy nuevo en esto del spinning, ¿qué me recomiendas?
Pues que tengas mucha paciencia, Urco. Y vinilitos suele ser lo que mejor funciona. Si haces spinning ligero o semi pesado, o medio, por así decirlo, paciencia, insistir mucho, irte a zonas de espigón, zonas cerca de bocanas de puertos o puntas donde haya profundidad, suelen ser los sitios más calientes. Gracias, David. Hombre, gracias por haberte convertido en miembro de este canal. Felicidades por el canal, me dice. Que va, tío. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a vosotros, que el canal está donde está. Creo que ya estamos llegando a los 38.000, ¿no? O andamos cerca, a ver. A ver por dónde vamos, amigos. Amigos, bienvenidos. Ah, vamos a ver. Pues estamos en 38.000. Ya hemos llegado. ¿Para cuándo otro 24 horas pescando? Es que 24 horas no me lo puedo permitir ahora. No puedo pernoctar, dormir in the wild. Ahora no puedo hacer eso. Pero sí que puedo los viernes, que es cuando suelo hacerlo, coger y arrancar. Dejo al crío en el cole, yo me cojo y me piro a hasta la noche y más allá, según lo que el día va dando. El último día, por ejemplo, que es el vídeo que he subido hoy, fue un festival tal de capturas que decidimos cortar cuando cayó la noche porque ya estaba bien, ya pa' qué más, ¿sabéis? Un saludo para tu mujer, claro que sí, David. Claro que sí, coño. Y pescadoras hay pocas, así que más todavía. Para esta época, ¿cuántos milímetros tiene que tener el traje de neopreno? Un saludo desde el País Vasco. A ver, si es allí en el País Vasco, seguro que yo ya estaría llevando el de 7. Pero aquí en Mallorca con el de 5 va sobrado. Con el de 5 está 23, 24 el agua aquí. Que también soy adicto con los vídeos también. Gracias, tío. Gracias, good father. Fernando Esteban Montero me dice: veo todos tus vídeos, molan mucho. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, tío. Gracias a vosotros, a gente como tú, es por lo que este canal sigue fluyendo. Juan Amador dice: ¿cómo se llama tu Twitch? Mi Twitch es este, Juan. Aquí está. Shark TV David. Si lo queréis, os lo paso. Y así lo petáis ahí a seguirme, a haceros cuenta. Empezaré a hacer algún directito, pues jugando a cositas o viendo reacciones, vídeos que me recomendéis, lo que queráis. Ahí podemos hacer un poquito más cosas que aquí. Eres un grande, me dicen por aquí. Dice Joselito, gracias, hombre. Muchas gracias. ¿Me saludas a máquina? Dice Víctor Villodres. Un saludo para ti, Víctor. Claro que sí. Dice, pues escribir el nombre de AliExpress de 50 dineros, porfa, gracias. ¿Puedes escribir el nombre? ¿Cuánto tiempo, David? Un saludo. Dalmao, un saludo para ti también, tío. Hacía tiempo que es verdad que no te leía. ¿Queréis que busque en Ali un poquito? Vamos a buscar AliExpress. Si no me equivoco, se llamaban... A ver, señuelo, vinilo, pequeño, debería salir así. Es que no me acuerdo cómo se llama... Pero lo buscamos rápido esto. A ver. Y lo pequeño. Me encanta. Vale, vamos a ver si... Joder. Señuelo pesca blando. A ver ya si sale. Vale, me iré aquí. No son estos, ¿vale? Pero yo sé que aquí saldrán sugeridos, seguramente. Uy. Aquí está. ¿Ves? Estos son. A mí me gusta este color particularmente. Se llama la tienda Gengia. Y son 50 unidades. Vale, el paquete de 50, pues... ahora pone 0,66. ¿En serio? ¿Está 0,66? No jodas, pues voy a comprar un par de paquetes ahora cuando cierre el directo. ¡Oh! ¡Anda que no! ¡Ay! ¿Por dónde íbamos? Leyendo se estaba. ¡Saludos desde Poyensa! Dice Nizar Muñoz. ¡Un saludo! Por allí ando últimamente bastante. Yo dejé pescar y gracias a ti voy a volver porque a Spine, porque a Sub ya lo dejé por el corazón. ¡Hostia, Juan Caro! Pues... dale al spinning, tío, claro que sí. Una forma de volver al mar y sacar algún pescadete. Si no puedes ir a bucear, mejor que al menos algo. Dice, qué bien, otro catch and cook. Manu Fishing, sí. Adorex 2006, un saludo, tío. A mí también me gusta pescar, cuando quieras quedamos. Jaja. Qué grande.
¿Tienes pensado hacer un viaje al País Vasco para pescar? Tengo pensado ir a la zona de Bilbao y por ahí al lado, ¿eh? O sea que sí, por Bermeo y por esos lados iremos seguramente a pescar. ¿Será el final de este mes o el siguiente semana del mes siguiente? Ya estoy mirando vuelos y cosas. David, te doy una idea para un vídeo. Mira, puedes comprar un equipo de Decathlon, se escribe para spinning, lo pruebas. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, como idea y como concepto, vale, pero no es un challenge muy allá. Seguramente sería capaz de pescar fácilmente, relativamente. Tendría que ser algo como un, no sé, en plan, una caña ahí. Sí, ve a tu hijo de fondo, está por ahí. Míralo. Ven, Eri, si quieres, a saludar. Ponte aquí. Mira aquí al móvil. Hola. Toma, diles algo. Hola. Hola. No te oigo. Hola. Hola. Pronto vídeo, YouTube, Eric. YouTube Eric. Canal Eric. Un mini Kraken, sí. Crack, por Twitch se pueden mandar fotos, crack. Sí, allí podemos ver vídeos, fotos y lo que queráis. ¿Queréis que el próximo día hagamos el directo en Twitch o qué? Joder, 50 me gustas y 55 espectadores, impresionante. Qué grandes que sois. Esperemos que saque el pelo de la madre. Esperemos, porque si no, calvo se va a quedar el pobre. No, parece que ha salido rubio. Yo no era así cuando era pequeño, así que tendrá. Silenior, ¿qué pasa? Javier Rodríguez, hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal? Estoy triste porque estoy en cuarentena, además justo ayer me compré mi equipo. ¡Hombre! Muchas gracias, hombre, por esos 3 euros, David. Gracias, tío. Dice, me compré mi nuevo equipo de pesca y me llaman ahí, estoy confinado, ¿qué me recomiendas hacer de mi vida? Tío, pues haz lo que hacía yo, paciencia y mira muchos vídeos de YouTube para entretenerte y ver el mar. O lo que tú hagas para pescar normalmente, el vídeo de supervivencia en Cádiz. Grande tú, David, dice por aquí. Gracias, hombre. ¿Cómo se llama el vídeo de Jen de la Ma? Pues no sé cómo se llama el vídeo especialmente, tío. No me dijeron el título. Ahí me habéis pillado, ¿eh? Hostia, podría buscarlo, ¿eh? En mi zona no pesca, yo pesco en Salou. ¿Pescas por Salou, Joselito? Yo por allí, no sé si es por Barcelona esto, ¿no? Lo que te ha pasado por Insta, David. Ahora miramos. ¿Me podrías saludar? Dice Javier Rodríguez. Un saludo, Javier, claro que sí. Salúdame, crack, dice Carla Gabriela Burgos. Un saludo para ti. David, ¿tienes pensado ir algún día a Mequinenza a pescar siluros y carpas? Sí, es uno de los destinos que quiero hacer pescando en agua dulce. Repito, David Cazalla Pardo. Muchas gracias, tío, por esos 3 pavos, de verdad. Se bueno el alma, tío, gracias. Si quieres que veamos algún billete o algo, ya sabes. Aquí no puedo. Me cago en el puto YouTube. No me banes, YouTube. Saludos, dice Antonio Luis. Un saludo, tío. Mira, Gmail. ¿Qué? ¿Queréis que pasemos ya a ver cositas? ¿Cuándo por Serranos Imperiales? Pues fijaos, el otro día, en el vídeo este que hicimos, que ya tocamos los 50, 50 y tantos metros de profundidad con cebos súper ligeros. Por cierto, saqué con la Rocky caña de rock fishing de 1 a 10 gramos, el pargo de kilo y pico y otro más de un poco menos y la llampuga, bueno, fue un espectáculo de batalla, tenéis que verlo, en serio. ¿Qué iba diciendo? Ah, sí, los serranos imperiales. Pues encontramos un corte que no estaba muy alejado de la costa y que había ciento y pico metros de profundidad y tenemos intención de ir a hacer eso, unos carroch, o sea, unos cabrachos. Ahora miramos, pues. Oye, busca el vídeo de Jean de la Map, por favor. Mira en esta. Tusa, qué recuerdos de Dalmau. Mira, salud, pescar. Llámame. Ok, tío. ¿Me puedes dar un consejo? Depende de Javier. Bueno, voy un momento a mirar. A ver, en IB3. IB3. A ver si sale la página de IB3. Y aquí estaba. Que sí, no me trabes. A ver, televisión.
Muy bien, y ahora aquí como cercador, a ver, cercador. Gent de la mar. A ver. ¿Tiene página web, Gent de la mar? ¿Tiene página web? ¿O no? No, es de IB3. Esta es. Mira, se llama Pesca Fluya, Volta Vela. Este es. Y marcha nórdica. ¡Epa! Aquí estamos el equipo. Jonat, yo, Dani y Manolo Barahona. Ah, estuvo guay ese día. No sabéis lo que... la de tomas que tuvimos que hacer. Pero bueno, al final quedó bastante guay. Se lo han currado. No ha estado nada mal. Me ha gustado mucho. A ver, un segundo. Que se me ha ido la otra pantalla a la verga. Ah. ¿Qué me decís por aquí? ¿Qué haces, Antonio Luis? Pues vale. No mandes cosas raras, hombre, que si no te van a banear al final, ¿eh? Tal. Güey, crack, estoy aquí en terraza con mi novia y unas amigas y me salvan la tarde. Suerte, Pepe. Qué grande. Para evadirse. En Baquio, cerca de Bermeo, es muy buena zona de pesca y más en esta época. En una noche cogí 25 lubinas. ¡What! ¡Iñaki! ¡Me animas! ¡Y joder! Lubinas a tope, on fire. A ver, ¿qué ha pasado con esto? Se me ha ido a la verga el otro ordenador. Dame un segundo que tenía aquí esto. Carlos Luna dice, buen vídeo, gracias Carlitos, gracias por el tatu. Por cierto, ¿queréis ver el tatu? Os lo enseño brevemente. A ver si... vamos a poner esta pantalla. A ver. Mi hijo es un payasete, siempre está haciendo cositas. ¿Se ha visto bien o qué? ¿Habéis podido verlo? ¿Qué opinas de la Shimano Vengeance de 1 a 11 gramos? Pues no la he tenido nunca a la mano, no sabría decirte bien, pero bueno, por gramaje seguro que va genial. Y los Shimano, todos los Shimano suelen funcionar muy bien. ¿Qué es mejor? ¿Cabeza plomada o anzuelo Texas? Para aguas muy poco profundas con muchas rocas... yo diría que el anzuelo Texas o cabeza plomada Texas se enroca menos, pero es más difícil clavar así. Tu mujer y tu hijo están orgullosos de ti, supongo. Bueno, están ahí. A veces sí, a veces no. Es como todo. La vida es dura. ¿Cuándo ibas a Cantabria, Shark? Pues a final de este mes, principios del mes que viene. Ya estoy mirando los vuelos. ¿Qué vinilo me recomiendas entre 15 y 30 gramos de AliExpress? Un saludo de Barcelona. Pues mira, creo que tengo abierta la página y te puedo decir que vinilos como este funcionan muy muy bien. Sí. Lo he dicho, este estilo de vinilo suelen funcionar bien. Luego, si no, también, a ver, ahora en sugeridos seguramente salen...
Alex Mas. Jigs también, como este. Black Minnows. O Invitación, en este caso. Estos también son muy interesantes. Estos nos han dado muchas jampugas este año. Dani lo usa mucho. ¿Qué más? No sé. Sabría decirte. Este es Barracudeiro. Este es muy largo, pero... Este, por supuesto. Este estilo también, con una buena cabecita plomada. Este. Todo este estilo. ¿Qué me contáis por aquí? Que son para las doradas. Pequeñitos y de color dorado suelen funcionar muy bien. O de color pardo también. De noche sobre todo suelen funcionar. Luego también pequeños minnows rígidos también. Tiene que bajar al sur, que el mar de Alborán pesca poco y tiene influencia cantlántica y mediterránea. Muchas especies, grandes ejemplares, eso sí. Mucha profundidad. Me molaría bajar. Me molaría. Silenior. Carlos Rodríguez Acosta dice... ¡Hola! ¡Hola, Carlos! Yo no pesco nada en Salou. Hola, David. ¿Qué tal? David Muñoz Ortega. Tienes exactamente el segundo mismo apellido que yo. Yo me llamo David Jiménez Ortega. David, mira el gemel que te he mandado unas fotos. Es verdad. A ver, lo habéis dicho antes. Vamos a mirarlo. Venga. A ver, ¿qué me habéis enviado por aquí? Amigos. A ver, Sinasun, esto me lo he enviado yo mismo. A ver. ¡Oh! Vaya dorada, tú. Qué guapa, tío. ¡Hala! Toma dentones en tu cara. Buah, mira, ¿eh? Con un Black Minnow rosa. Brutal. Vaya dentonazo. Joder, tío. Vaya pescado, coño. Este es uno de los pescados más sabrosos que puedes comer. Uf, serviolita más guapa. Esta con una caña de spinning tiene que dar una pelea espectacular. Grande Adrián. Sí, señor. ¿Qué más? Me habéis enviado cositas por aquí. Tengo entendido, ¿no? No quiero activar nada. Barracudeibol. Boom. Ya ves. ¿Qué? ¿Has visto qué pedazo de barracuda? Vaya. A ver, solicitudes. A ver, principal. ¿Qué? Ese movimiento y cosas claves. Arnau me dice esto, ¿vale? Pero no me... A ver, vamos a ver qué nos envían por aquí. Vaya dorada, ¿eh? Mira, Eri. Visto. Esto estarás pescando tú a lo mejor algún día. Que te atacan, que te van a atacar, hombre. Está gorda, joder. Qué guapa, tío. Muy bien, Mario. Agondé, tío. ¿Qué me dices por aquí? Xavi, ¿qué haces viendo el directo, Era el Mabre y el Salvo que cogió el otro día con el fusil que le hizo mi colega Miki. Que ahora también hacemos algún que otro fusil por encargo. Por si no lo habías dicho. Aunque esto también es cosa de Miki, no es cosa mía. Dorada de 3,2 kilos. Sí, ya la he visto ya. Buena dorada, tío. Qué guapa. No me sale nada. Espectacular. ¡Hombre! ¿Qué dices? ¿Ha sido? Puto Carlos, ya está sacando, 1, 2, 3, 4, 5. Qué colores, Ah, qué guapo, tío. Qué fotaza, tú. Puto Carlos, qué cabrón. ¿Qué dices, Eri? Son calamares. No, de tierra no, hijo. Del mar. Los ha pescado el que me ha hecho el tatuaje, estos calamares. ¿Ya está? ¿No hay más? ¡Wow! ¡Vaya pescada! ¡Hola, hola, hola! Ah, bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué valen esos fusiles artesanos?
Es que depende también de la configuración y del tamaño. En principio, Miki y yo estamos solo haciendo aquí en plan alguno suelto por la isla y tal, porque, bueno, Miki ahora tiene sus movidas y no quiere tampoco empezar aquí a hacer pedidos fuera todavía, porque no, tiene mucho curro, muchas cosas, en fin. ¿Qué vale? Pues depende. Se puede ir desde los 450 hasta los 600. Depende del tamaño, si quieres carrete, las gomas, el grosor de la varilla, etc. Pero bueno, por ahí va oscilando la cosa. A ver, ¿qué me mandan por aquí? Joder, ¿por qué no las veo, tío? No la veo, tío, Juan. Juan, no la veo. A ver si ahora sale. No sale. Otro día de los pargos y ya te has lucido con ellos. Sí, es verdad, ¿eh? Tal cual, Iñaki, tal cual, tío. Lo dije el día este que estaba pescando con Dani y Joan y saqué el pargote, los dos pargos. Lo hablamos diciendo, cago en 10, tío, en el directo decía lo de los pargos, que me apasiona pescar pargos. Y mira, tú, pargo. Era una lubina, Eric. Y cogida en Alcudia. Esta, a lo mejor, algún día de estos podría ser que... ¿Qué haces, Eric? Para. No, no vuelvas a meterte esto en la boca, hombre. Que te puedes ahogar con esto. Ay, seguimos mirando cositas. Vamos a ver qué me enviáis por aquí. Qué guapo este sargo. Sargo, guapo, guapo, ¿eh? Con un grupo blanco y con cabecita de 3 gramos de AliExpress. Merito. Y... 460 gramos, 66, medio kilo. Qué bueno, tío. Ole, ole. No sé por qué me sale. Usa la aplicación de Instagram para ver este tipo. Es que solo la puedo ver por la aplicación por algún motivo, tío. Juan, no me sale. No lo sé. Algo un poco extraño esto. Dice, bocadillo de sargo. Ya, yeah, ves, anda que no. Encima un breado y un sargo común, ¿eh? Qué grande, está fuerte, ¿eh, mamón? Joder. Claro, parece que vive en una isla. Entre las barbas, lo fuerte y delgado que está y los sargos estos, una isla. Qué grande. Qué bueno, tío. Ay, Gondey, cómo me gusta leeros, joder. ¿Qué pasa? Salúdame, dice Carla Gabriela. Ya te había saludado, ¿no? Ana Aranda, hola, hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Cuándo son las EP calamares desde playa? Más para adelante esto todavía. Tiene que venir un poco más fresco. Ahora ya se está empezando a coger al amanecer algunos calamares desde costa aquí en Mallorca. David, en San Sebastián y Puzca, País Vasco, en el puerto están entrando muchos túnidos y en la costa hay muchísima lubina. En San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Vale. Vale, me voy a quedar con esto, Alex. Muchas gracias por esa información. Salúdame, porfa, dice Ikerino Vázquez. Un saludo para ti, claro que sí. Somos 56, gracias por pasaros esta tarde. ¿Habéis comido ya? Yo hoy he comido paellita. No he trovate el teu vídeo en Yen de la Man. Déjanos el link del vídeo. Vale, pues lo teníamos por aquí abierto. Aquí lo tenemos abierto. Copiar. Este es mi canal de Twitch, por favor, seguidme aquí, que empezaré a hacer directos ahí, directos que serán mucho más guays que estos, ya lo veréis. Sí, 63 likes y 56 espectadores, Bueno, la gente ha ido entrando y saliendo, como la gente se está yendo a ver el vídeo ahora, es normal que no tenga audiencia apenas, está todo el mundo viendo el vídeo que he subido, 55 minutazos dura el vídeo. Vídeo que tenéis que ver si no habéis visto, ¿eh? Brutal. De cagahuete, hola, buenas, tío, ¿qué tal? Gracias por pasarte. He dicho, tío, a lo mejor eres lo que sea. Ahora mismo estaba viendo el vídeo de hoy que has subido. ¿Y qué te ha parecido, tía? Echamos de menos pesca su. Saludos, maquinón. Ya, tío, yo también, Tomás. Lo que pasa es que ahora me he hecho el tatu este y no puedo ir al mar a bucear. Y ahora me tienen que de aquí unos días volver a hacer color y un par de cositas. Luego me tengo que recuperar y luego ya podremos ir a pescar. Y pienso darle caña a sup, ¿eh? No os preocupéis que empiezo otra vez a tope. David, quiero aclarar contigo. Si nos suscribimos en Kraken Máximo, ¿qué ventajas tenemos? ¡Qué grande eres! No te suscribas. Xavi, muchísimas gracias por la intención, pero no te suscribas con Kraken Máximo, en serio.
Si os queréis unir al canal, uniros como el de menor rango. Suficiente, porque estoy ahora mismo dando más o menos lo mismo a todos. Es verdad que el de Kraken máximo, pues hombre, podría hacer alguna cosa más. Tengo un Discord para ellos y tal, pero no está habiendo una actividad muy así allá. Entonces no interesa. Además, tengo pensado quitar esa categoría y dejar solo la de menor pago. Por si alguna persona quiere apoyar el canal, pues que cueste muy barato y ya está. ¿Cuándo vienes a Cozumel? Dice, pues no lo sé. Saludos desde USA, dice Tito Pestillo. Un saludo, tío. Me he tragado 55 minutazos. Qué grande. Gracias, hombre. Yo lo estaba mirando hasta ahora, dice Félix. Grande, Félix. Gracias, tío. ¿Cuál es tu correo? Pues mi correo es este, sharktvdavid@gmail.com. ¡Adiós, grande! ¡Adiós, Joselito! Gracias por pasarte, tío. Emilio Suárez dice, ¿cuándo otra jornada de Surcasting? Otra cosa que tengo abandonada esta semana. Seguramente iré a Surcasting algún día. O es la intención. ¿Vas a venir a Valencia? En principio, de momento, no, David. No tengo intención de ir a Valencia. No descarto, oye, en un futuro, pero de momento no. ¿Para cuándo pesca por Galicia? En principio, Caceliñas 18, Canceliñas, iré por la zona de Cantabria para empezar, por Bilbao y hacia el País Vasco. Hola, dice Hat 23. Hola. Dice Meta. Qué grande. David, el otro día me compré un jig para probar, que nunca he probado pescando con jigs, y pesqué 3 espectadores y no tenía ni idea de pescar con jig. Fue suerte, jaja, o eso creo. No, de suerte nada. Eso es que pusiste el señuelo, lo moviste como ellos querían y ellos estaban ahí y picaron, ni más ni menos. Tienes que bajar al sur Granada, la tierra de tus ancestros, ¿no? Al menos de la parte de mi padre, sí. Son de allí, efectivamente. ¿Cuándo vas a pescar el País Vasco? ¿Qué fecha? Pues será a finales de este mes, el último fin de semana, del 30 al 2, o ya la fecha del 6 al 10 de noviembre. Está ahí la cosa. Ya que me piro para el coto, un saludo. Venga, Carlos, grande. Ya me dices cómo está la piel para darle el remate. A ver, yo ya voy teniendo la cosa bastante fresca. Lo que pasa es que aún la tengo que quiere pelarse, ¿sabes? Me pongo crema de vez en cuando todavía porque está ahí. Pero ya me pica solo un poco. O sea, yo creo que en un par de días podemos mirarlo, ¿eh, Carlos? Para este fin de, si quieres, que viene, o para esta semana. ¿Cuándo vas a pescar almero? Dice Toxic IT YouTube. Pues especialmente no sabría decirte. Almero específicamente, no sé. No, quién sabe, a lo mejor algún día alguna salida así al mero. Con pez vivo, solo anguilas, tío. Oye, que vengas a Bilbao a pescar. Joder, Rubén, pues solo sacabas anguilas a pez vivo. Joder, yo a las anguilas siempre las he pescado con sardina, con cosas muertas, más que con pez vivo. Pero mira, son buenas, tío. ¿Dónde queda Villaverde? Pues no lo sé. ¿Cuándo pesco la dorada más grande? Dice David Alonso Mercenario. La más grande que yo he cogido, con caña, 5 kilos, no llegaba, 4.800 largos, casi 5 kilos. Y buceando la más grande, 3 kilos, mira que he visto gorda buceando, pero la más grande que he capturado, 3 kilos y pico, 3 kilos 200 o así. Tengo una foto por Instagram, me dicen por aquí. A ver, vamos a asomarnos un momentito al Insta. Lo tenía abierto aquí. ¿Qué me habéis enviado por aquí? Oh, salgo guapo, Muy guapo, tío. Qué pescada de sarguetes. Aquí hay un par de ellos chiquitines. ¿Qué pasa, Eri? Sí. ¿Tú has cogido de estos? Sí. ¡Hola! ¿Sabes qué son estos, Eri? ¿Qué son? Dices que sí, pero no lo sabes. Son setas. Son muy buenas estas setas. Bueno, qué pasada, tío. Vaya gustazo. Joder, buena cacho dorada, tú. Madre mía. Doradaco, Esta la cogió mi padre. Yo era muy peque, ya veo ya. Y es enorme, tío. Era como tú, esa dorada. Dios mío, era doradote.
A ver, actualizaremos. ¡Uepa! ¡Ya un poquita! Sí, señor. Hostia, qué color más guapo, con la foto nocturna. A ver, que me enviáis por aquí. Ayerte bien, Jen de la Ma. Sí, ahí estuvimos. A ver, ¿qué más? Por aquí, a ver, unas fotitos. ¡Oh, sí, hermano! Oh. O sea, pescada catch and cooking. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Me encanta que lleve la mascarilla con el cigarrito. La imagen top. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Esto qué son? Estos son los Snakehead estos, ¿no? Joder, tío, vaya cara de mala hostia que tienen estos pescados, tío. Hostias. Como los que coges. Qué cabrón. Hombre, yo los cojo de todo tipo, un poco más grande, no jodas, José. Dice, mira qué barbo en agua dulce. No me sale, tío. No me ha salido. Joder, ¿por qué hace esto, tío? A ver, Ramón, que nos envía por aquí. Ramón, nos envía... ¡Ole! Una anjova, tres palometas y una lubineta. Muy bien, tío. Vaya pescadita, ¿eh? Joder, cómo pescáis, coño. No pesco nada yo, en comparación. Toma, ya empuja. ¡Boom! Yampugueiro. Qué grande, tío. Una yampuga, ¿has visto, Eric? ¿Qué color? Sí. Son muy fuertes, ¿eh? ¿Te acuerdas del vídeo que estabas viendo? Otra seta, sí, señor. Vaya bestias, tío. Joder. Madre mía, está gorda, ¿eh? Yo mira que no soy mucho de ir a buscar setas, ¿eh? No me gusta mucho patear el monte, pero comérmelas sí que me gusta, ¿ves? Joder, macho. Sabaquita a Dartin, lubinita a Dartin. Esto es una pastinaca, si no me equivoco, ¿no? Es enorme, tío. La mantelina a surcast en foto y al agua, ya ves, tío. O sea, dan guerra, ¿eh? Para sacarlas. Esa tan guerrita va a sacarlas. Tengo pensado hacer un challenge yo de en busca de ellas. Oh, qué serviolita más guapa, tío. Muy, muy guapa, ¿eh? Lástima que no haya nada que vea el tamaño, pero se nota que es guapa. Mira cómo le va la raya, ¿eh? De cabo a rabo. Qué bueno, tío. A ver, ¿qué más? ¿Me habéis enviado algo por aquí? Dice Silenior. Opinión. A ver. Que nos envía Silenio por aquí. Una cañita. A ver. Japón completa Fuji, varilla, ta, 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 una ta. 60 a 200 gramos. ¿Esto es que es? Como para Jiggy, ¿no? Algo así. O para. Porque esta es de barca, de ese tamaño, de 1,80. Bueno, parece que está bastante bien la cañita, ¿eh? Y además es de una pieza enchufable directamente en la parte final del blank. Pues no está mal esta cañita, ¿eh? Joder. A ver, ¿qué es lo otro que me ha enviado? Es otra caña. Esta es de 1,9 y... A ver, la acción... Sí, esta es de jigging. Ahí lo pone bien claro. Jig, 350 gramos de máximo. Joder, está más dura todavía, tío. Esta parece más interesante, ¿eh? También igual que la otra, se enchufa directamente en el blanco, en la zona del carrete. Sí. Joder, interesante, tío, y no son caras, ¿eh? Estos son para jigging pesado, ¿eh? Para jigging hardcore. Esto te deja los brazos, pero bien. ¿Qué más me se envía por aquí? No, hombre, no hagas esto, tío. Joder. Sí, hay que ser.
Vaya pedazo de lubena, tío. Brutal. Madre mía. Salgo mutante. Qué grande. Así ves cómo era más o menos, ¿ves? Ahora sí. Ah, muy guapa, tío. Vaya. Qué buena, tío. Sí, señor. De esta mañana ya en Pugote. No, mañana será ya. No la veo. No la veo. A ver, actualizamos. 6 solicitudes por aquí. A ver que no se llega, que no os enviáis. Ya me gustaría me coger lubina así, joder. Ah, buen 10, tío. 3, ni más ni menos. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Qué es eso? Ah, barracuda. Con el jig, ¿no? Lo que me habías dicho. Mira, esta es otra especie. Esto no es un espetón. Esta es otra especie de barracuda distinta. Esta es una. ¿Ves que tiene las rayas estas? Y esta es otra. No tiene rayas. Estas no se hacen muy grandes, que digamos. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Vamos, vamos. Enviarme cositas. ¿Qué me contáis? ¡Boom! Buceando de la semana pasada. Vaya pedazo de dorada y lubinaken. Madre mía, colega. ¿Has visto qué pedazo de bicho, Tere? Ya ves, tío. Madre mía, qué envidia, tío. Hunt Mel Hadar. No te sé leer, tío, el nombre, pero me das mucha envidia. Qué guapo, ¿eh? Debe ser el mismo, ¿no? Me imagino. O es otro sargo. No veas, tío. Te está inflando a sacar sargo. ¡Oh, yes! A la sal. Rico, rico. Sí, señor. Ahora sí, Doradakin. A ver que nos envían por aquí. ¡Boom! ¡Boom! ¡Vaya doradas, tío! ¡Joder! Juan, ahora sí la estamos viendo. Me cago en la leche. Y esto es lo mismo que me has enviado por el Insta. Son azules. Buah, buenísimo, tío. A ver, la pescadita azul. ¡Buah, un pulpo! ¡Joder, de todo, tío! ¡Un pulpo! ¿Esa sal para alucinógenas? Y un pulpo, papá, ves el pulpo. Un pulpo, ¿eh? Sí. Qué bueno, tío. Es otro, ¿ah? Pues, tío, no veas, te lo curras. Hostia, hasta lo bien le falta un cacho, ¿eh? Y aún así pesa un kilo 200. Y le falta un trozo, imagínate, debe ser de 1,4 kilos por ahí, ¿eh? Joder, ¿cómo lo corráis, tío? ¿Qué es esto, por favor? Vaya pescada, tío. ¿What? Mira que sirvió el aco. ¿Has visto? Sirvió la grande, ¿eh, Eric? ¿Tú qué opinas? A ver, díselo a ellos. Es una sardina grande. ¿Has visto? ¿Y esto? Estos son un montón de... ¿Peces? Lubinas y mujoles. Sí, peces y lubinas. También. Sí, yo parece que están. Que no se te ve ahí. Están bien grandes, pero algunas están mal. Espera, vamos a seguir viendo lo que nos mandan por aquí. ¿Y esto? ¿Me has enviado aquí? A la cuenta, muy bien. Spam ahí, bueno. ¡Wow! Y un dedo. Vaya pescada de doradas y tal, tío. José, no vuelvas a enviar fotos como las... No vuelvas a enviar fotos como las de antes, ¿eh? Si no, te bloqueo. Mira, y un salvo ha cogido. Otro. Sí. Voy al lado de la cola, esto. Y está. Se me van a banear de YouTube. No hagáis esas cosas. No hagáis esas cosas. Que yo me fío de vosotros. Y también. Yo me fío de ellos. Guau, mira. Mira todos los... Creo que son jurelas o... Sí, eso es un jugulero. Un pequeño sierra. ¿Y esto qué? ¿Un siluro? Un siluro le vive. Sí, eso viven en el mar todos los días. Cogiendo sardina. Bueno, pues sí. Me gustan las sardinas. ¡Hala! Mira. Uah, qué pescada eres. Papi, mira. Mira, tú has cogido de estos de aquí. Este. Has cogido uno como este, cogiste, y vacas también has cogido tú. Esta es su grande. ¡Epa! Esos raones. ¿Y aquí qué puñeta me envías? Hostia, es una manta, tío. ¿Qué?
raones o pejepeines ahí a puntito para harinarlos y directos a freírlos. Sí que sí, claro que sí, joder, ya ves. ¡Enterao! ¡Qué guapo eres, dice! Mira, por aquí te dicen que eres muy guapo. Ya. ¡Hala! Mira, Yampuga. Yampuga grande. Yampuga, ¿eh? Me gusta la yampuga, ¿eh? Me gusta mucho para comérmela y palería. Una boba, un montón de pulpos, una lubina. Papi, ahí veo un pulpo calamar. ¿Por qué? Pulpo calamar. Un pulpo calamar, ya lo sabes. El que tiene un hueño, por eso es un pulpo calamar. Pescado dobladas, espáridos, mabres, tres mabres. Oh, me gusta mucho el verrugato recho. El cuérate. El verrugato. Y esto es una pico fino variada. Madre mía, vaya dorada. ¿Has visto qué dorada, Seri? Sí, ahí veo una en el agua. Esta, ¿eh? Esta sí te la tienes. Pedazo cántara. Una cántara. De estas cogí yo también. Salió en el vídeo, sale, en el último. Sí. ¿Ahora se comen? Sí que se comen. Son muy buenas. Muy, muy buenas, Ramón. ¡Hala, hala! ¡Venga, pescada! ¡Hala, hala! ¡Venga, pescada! ¡Papi, mira ese pez! ¡Venga, pescada! ¡Papi, es ese pez rojo! Mira, mira, mira qué color, Eric. Sí, lo tiene mucho. Este es venenoso, este rojo. Sí, y ha pegado a todo. Sí. Este es el muy matador. Mira, mira qué pescada. Pajel, tío, hostia, te lo podías haber soltado. Te lo podías haber soltado, tío. Yo soy. Voy a tragar seguro. Qué pedazo de palometa. Mira, qué guapa. ¿A qué? Papi, yo soy más. Ese pez negro que era, tenía cola larga, es. Porque vive en Atañamar. Ajá. Más lejos, porque. A ver qué más hay por aquí. Mira, Julen. Pescado con un pequeño artificial. Paseante de superficie, joder, imagínate. Mira qué carpa. Sí. Mira, esta te voy a llevar a pescar un día aquí. Vale. Hola, 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 hola. Que paren los señores. Voy a dejar de ver fotos, que me estáis dando mucha rabia. Joder. Mira qué pescada de lubina, Dere. Vaya rase. A ver. Ah, y acércala más, que no es suficientemente grande. Serviola más guapa, tío. Por... No he cogido una serviola tan grande aún. No, es que no la he visto aquí. Sí, de lejos. Mira, mira, Eric, qué lubina. ¿Te sabes que la lubina? Lo del río fue porque echaron a vertido y se cargaron una gran parte de especies vivas en el agua del mar. Mira qué hay. Pues vaya. Buah. Yo tengo que levantarme. Mira, 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 mira. ¡Buah! Esto es una lubina de la zona de. La Taña. Sí. Uf. Esto sí. Se llaman bass. Stripper bass o algo así, ¿no? No, es pecado. Brutales, tío. Esta. Mira qué sepia. ¿Has visto qué gorda? Sí. Gorda, ¿eh? ¿Qué opinas tú? Pues yo opino que está bueno. ¿Sí? Sí, porque la veo, ¿eh? ¿Y este? Pues... Grande, ¿eh? Mira la mano. Súper grande este calamar. Pues lo traje. Lo saqué ayer, pues no veas, tío. Sofía. Madre mía. ¿Lo sacaste ayer? Mira, mira qué doradita. Una doradita bonita. Dos argos. Bueno, hola. Bueno. Mira todas las vacoletas. Madre mía. ¿Cómo ha cogido? Yo no he cogido nada. Porque yo soy un. ¿Y esto qué me manda este hombre? ¿Qué hace, Chechu? Se te va la pinza. Guau. Te pasas por ella y vamos a ver carpa y siluros. Hostia, qué la guay carpa. Sería. La carpa, ¿no crees que yo no sé escapar? ¿Eh? La carpa vive en otra vez en carpa, la carpa, mira. Una carpa con un dueño en la boca. Mira, mira, mira. Te voy a poner un pulpo así yo por la cabeza. No, no. No, si no lo tiro al agua. Sí, hombre. Mira, mira. ¡Hostia, qué mini barracuda! Por supuesto, siempre devueltos. Mira qué dorada. Una dorada. Qué guapa, ¿eh? Bueno, pues estoy moviendo este bicho. Ay. A ver qué más nos han enviado por aquí.
pantalla. Lo venas. Oye, enséñamela. No las veo por ahí. A ver, déjame. Oye. ¿Qué pasa, gente? Vaya musicote, ¿no? ¿Qué pasa? Madre mía, tío. Ah, escucha el musicote. Baila aire. Oh, yes. Vámonos. El pobre que no está escuchando nada. ¿Qué me contáis por aquí? Lobinas rayadas de Lusa, ¿sí? Son de esas que se llaman stripper pass o algo así. Son brutales, tío. Enormes. Vale, el musicote, estoy a tope. Hey. ¡Guau! ¿Qué profundidad hay que utilizar para los vinitos que tanto usas y recomiendas? ¿Qué profundidad hay que utilizar? ¿Cómo que hay que profundidad hay que utilizar? No, no mides tú la profundidad. Eso es en base a... Bueno, tú vas manejando. ¿Algún día vendrás a Menorca? No. ¿Los petones son venenosos? En principio los petones no son venenosos. En principio. Pero algún día iré a Menorca. Sí, sí, iré a pescar. ¿Por qué no? Pero bueno, tenéis ahí a Luret. Llamarle a él. Que acapara para él toda la isla. Saludos desde Colombia, parcero. ¿Qué pasa? Saludo, tío. Me gustan mucho tus vídeos, soy amante de las motos y la pesca. Salgo de rodada a buscar sitios de pesca. ¿Para cuándo una pesca en playa? Sería genial, saludos. Pues mira, ahora llega la época de ir a las playas. Ahora a mediados de este mes ya se podrá empezar a ir. Mira, por Instagram, ahora iremos echando un vistazo. Pon el Gmail, porfa, dicen por aquí. ¿El trazado que usas es del Ali? Crack, en el trazado que usas es del Ali, dice David Quintani. Sí, es este, de hecho, os lo voy a enseñar. Tengo el Ali por aquí abierto. Hilo trenzado. Debería salir. Yo he usado este, lo he probado. Regular, ese trenzado no me ha gustado mucho, aunque no me iba mal. Vamos a ver si lo encuentro. En esa caña le recogí, le usabas. Se ha parado la música ahora que me doy cuenta. Espérate, voy a poner algo de musiquita, hermano. ¿Qué ponemos? ¡Música! Música, acción. A lo mejor sin copyright Fortnite. A ver, esta música es para Fortnite. ¡Hostias! Nah, se queda esto, cámara. Vamos a ver el trenzado, estaba mirando yo. ¿Cuál es? ¿Dónde estás, amigo? No lo encuentro, ¿eh? Este no es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Joder, a ver, 0,08. Eri, deja esto, ¿eh? Deja el cable, Eri, por favor. ¿Qué es esto? Ha salido algo que no tenía nada que ver. Pesca, claro que pesca, coño. A ver, espera, vamos a usar algún filtro. Quizás si ponemos embrio gratis. Pues no lo encuentro. ¿Dónde estás? Pues tan difícil no puede ser, tío. Era súper fácil de encontrar. La 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 la. No puede ser. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no te encuentro? Pues no lo encuentro, gente. A buen pie. Lo puse en algún vídeo de los que he estado. Es este. Es este en versión más pequeña. Estos son. No sé. No sé por qué viene la bobina así ahora. Que. No es este. ¿Este no? Es este.
Ah, verás, puedo hacer otra cosa, verás. Ya veréis el truco. Ah, estoy en directo. Mírame en directo. Oh, mira, ha gustado, 2000 visualizaciones en una horita. A ver, espérate, que voy a buscar lo del trenzao. Que tengo por ahí un vídeo. Este, Nano Line se llama. Nano Line. Vamos a ver. Nano Line. Este, puñetas. Aquí está. Este trenzado es el que estoy usando yo. Lo estoy usando en 0,08 milímetros, ¿vale? Que es el 0... No me acuerdo qué punto cero de estos es. Aquí abajo te ponía la tabla, si no recuerdo mal, para que supieras cuál es la medida, ¿ves? El 0,6 es 0,12. Yo uso el 0,3, que es el 0,08. Y he usado el 0,07, que me ha ido muy bien el 0,07. Pero bueno, decidí pasar al 0,08 para ganar un poco más de fuerza. 2,700 kilos aguanta. Lo saco todo, cracks. Lo saco todo. Todo. No se salva nada. Uso esta medida. Color me gusta el verde. Por nada especial. Simplemente es un color que se ve bien y ya está. En fin, vamos a seguir leyendo. ¿Qué hilo utilizas para el raw fishing? Justo lo estaba enseñando, tío. ¿Cuántas cosas en el carrito? Dice. No, no tengo cosas en el carrito. Yo lo que voy viendo lo compro o no lo pongo. Que si no, me caliento. Ahora en Cádiz. Dice, ¿vendrás a la zona de Conil en Cádiz? No lo tengo pensado, al menos pronto. Próximamente. Pero, quién sabe. No lo descarto hacerlo algún día. Shark, una cosa. ¿Me puedo comer 20 barcas que tengo en el congelador que he pescado una semana y no le quité las tripas? Sin ningún problema. Sácalas y... quítale las tripas y las fríes, las que te vayas a comer, no pasa nada. ¿Para cuando un vídeo de spinning pesado? Está pendiente, ¿eh? El spinning pesado. Tengo intención de ir... pues mira, mañana a lo mejor iré a una zona donde... ahí para el spinning pesado puede ser interesante. Yo con un 007 saqué una loba de 1,200 kilos, dice. Gracias, raw fishing. Pues muy bien, tío. Seguro que la tuviste que trabajar ahí un poquito, pero se puede, sin ningún problema. Saludos desde Ecuador, dice Lechusa 4K. Un saludo, claro que sí. Creo que nada más cogelas, hay que quitarle las tripas, pero ok, gracias. Hombre, a ver, lo suyo es en el día limpiarlas, pero bueno, no pasa nada tampoco si las pescas y las congelas. ¿Se va a pescar al espigón de los ingleses en Alcudia? Muchas veces, y he cogido muy buenas doradas y palometones por allí. Esta noche, vaquillas. ¿Cómo eres tan guapo? Dice Ali Maya. Anda, vete por ahí. No me voy a sonrojar. ¿Por qué no pescas a vaga? ¿A vaga? ¿Cómo se pesca a vaga? ¿Cuál es tu Gmail, porfa? Dicen por aquí. El Gmail es Sharkitivi David. David. @gmail.com. Vaya donde vayas, pescas. Eres un crack. Muchas gracias, hombre. Ah, señor David, oye, ¿tú vas con los calamares este año? Sí, he pensado, Juan, intentar especializarme un poquito más. De hecho, mi tatuador, el señor Carlos, es especialista en ello y otros que conozco también que son muy máquinas me han invitado a ir, así que haremos salida de Egin. A ver si le puedo grabar algunos calamardos guapos. ¿Ya vendrás por San Sebastián? San Sebastián, pues a lo mejor, creo que no me pilla muy lejos. Cuando vaya para el norte. Comprueba tu Gmail, te he mandado una foto. Hola, dice Jorge Vega. Hola, Jorge. Saludo. Tú me pesqué una caballa mutante de 1,5 kilos. Y la limpié, la cogí. ¿Puedo comer? Por supuesto. Vaya pedazo de caballa, tío. No sabía que se hacían tan grandes. No me lo creo. Vamos, enséñame una foto, por favor. ¿Tienes pensado venir a Murcia, Shark? No lo descarto, ¿eh? Me está ofreciendo mucha gente ir. Y además tengo colegas de aquí de la isla que son de Murcia. Y a lo mejor... ¿En qué página de AliExpress compraste el carrete de Rock Fishing 2500? El de AliExpress. Si acaso pedí... tengo el enlace de ese carrete en uno de los vídeos del material de AliExpress, si no recuerdo mal. Lo puedes mirar ahí. Cuando tu próximo unboxing me dice... Pues mira, si no me equivoco...
Mañana me llega una caña nueva y señuelos nuevos de IKR. Haré un vidiete guapo y os lo pondré esta semana. ¿Para cuándo un vídeo con Lure Fishing? Me dice Pedro Joffre. Pues tío, no lo sé. Yo no sé si a él le interesa hacer colaboraciones conmigo. Como no vamos del mismo rollo, quizá él, como es un tío mucho más profesional, lo tiene todo más ordenado, digamos, y va con mucho cuidado con el tema de usar solo cositas para las máquinas, las marcas y el rollo, pues como él lo lleva, quizá, no sé, ir conmigo a lo mejor no le interesa, no lo sé. Tampoco se lo he ofrecido, no le he preguntado, yo qué sé. ¿Y cuál ha sido tu mayor captura? ¿Cómo decidiste iniciarte en el natural casting? Lo del natural casting viene porque en el norte se utiliza una técnica muy similar o igual, que se llama pesca al tiento, y decidí imitarlo. Y lo probé y me funcionó y dije, pues yo lo voy a llamar natural casting porque soy así de guay. dice, ¿y cuál ha sido tu mayor captura? Pues esto lo pregunta Brian Moreno, por cierto. Un saludo para ti, Brian. 17 kilos de palometón a sub y con la caña también ha sido otro palometón de, pues no llegaría a 10 kilos el que cogí este. ¿Cuál es la de las cañitas que te me ha... ¿Cuál de las cañitas que te he enviado te quedarías para Jigen desde barco? Uf, pues Silenior, me gusta la segunda, tío. La segunda me ha hecho más tilín que la primera. No sé cuál de las dos en más robusta, creo que la segunda precisamente, pero por tema de gramaje más o menos hacen lo mismo. Yo me quedaría con la segunda, sinceramente. Tiene buena pinta. ¿Cómo se decía el documental que Dani se marcó un palomo? Pues es este, Esmeralda. Es este. ¿Cuándo un viaje a USA de pesca? Buah, tío, Tito, eso sería épico. Sería épico, tío. Ir a pescar allí bicharracos. Anda que no molaría. Lo iba a gozar duro. Iba a hacer unos vidiacos por ahí que lo ibais a flipar, vamos, con cada vídeo. Porno, ¿para qué? Shark TV. Me pones Shark TV de fondo y a gozarlo. ¿Qué diferencia de milímetros debe haber entre el hilo del carrete y el del bajo de línea para rock? No excesiva, porque si no, luego al lanzar, si metes el nudo de empatamiento, no te saldrá por las anillas, te frenará el lance. ¿De dónde viene Krakens? Dice Baikoscu. Pues mi colega Pablo un día, no sé cómo salió eso, y desde entonces me lo agencié y lo puse como nombre para el canal, así para llamar a la gente, ¿no?, del canal. Cuando un vídeo en la ballenera. ¿La ballenera? ¿Dónde está eso, David Moisés? Te vi ayer en IB3. Gracias, Adrián. Si vas por el País Vasco, te recomiendo ir a un sitio de Vizcaya. Se llama Armiza, es un espigón que da mar abierto y sacan muy buenas lubinas. Ahora que se acerca la temporada de calamares de kilo. Qué guay, Emilio. Muchas gracias por esa información. ¿Eh? ¿Qué? ¿Les enseñan mis vídeos? Ah, mi hijo dice que os enseñe sus vídeos. Qué grande. Me voy a ir ya mismo, gente. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hemos sido poquito, supongo que porque he subido un vídeo, es lo que hay, es normal. Cogemos viejas y te hace las risas. Aquí hacemos pesca con eso, ja, y cogemos viejas, hostia, qué bueno. ¿Cuándo por Barcelona? Por Barcelona, de momento, moja, no tengo mucha intención de ir, pero bueno, quién sabe. ¿Cuál es tu récord de lubina? Pues buceando 6 kilos, casi 700. 600 largos y con caña saqué una de algo más de 5 kilos, no llegaba. 5 ahí, con pez vivo. Vente a Menorca y mira Instagram, me dice Abraham Yabres. Qué grande. Vente a Málaga. Sí, yo iría por todo. Sí, yo me iría a hacer un viaje y ruta como hace el de mucha tinta, el señor Joseba, que hace ruta y va recorriendo y haciendo quedadas. Yo quiero hacer eso, pero es que no me da la economía. No, soy pobre. Lo que hay. Algeciras, Cádiz. Ah, vale, es en Algeciras. Hostia, por ahí se pesca bien, ¿eh? Pues no lo sé, ¿eh? Me molaría, ¿eh? Lo que no sé cuándo. Puedo comer allí de AliExpress ya. Hostia, qué bueno lo del... Hostia, pues me lo voy a pillar, el jig este que tiene forma así de picha y lo vamos a usar. ¿Cómo que no? Claro, cuando vaya en barca, lo pongo y lo usamos, lo pruebo. ¿Cuándo un vídeo? Ya ha respondido David. Si vas a Ibiza en barco, hasta vendrá y allí en temporada te sacas unos meros que madre mía, ¿sí? ¿Allá en Ibiza van a tener pescado o qué, Iker? Char, vente a Águilas, ojalá.
¿Tienes TikTok? No, Álvaro. No, de momento no soy TikToker también. Me basta con ser YouTuber. Y me gustaría volverme un poco también, ¿cómo se dice esto? Streamer, ahí en Twitch. ¿Cuál es tu señuelo preferido? ¿Qué enseñas, Erin? Mi señuelo preferido. No tengo una predilección y creo que gracias a eso voy probando muchas cosas diferentes y voy obteniendo muy buenos resultados. ¿Dónde sea tu primera quedada? Es que no lo tengo claro, porque aquí en Mallorca están las cosas muy chungas para hacer quedadas con el tema del COVID. Pero estaría bien hacer una aquí y luego ya ir haciendo tal. Pero bueno, cuando vaya ahora de viaje a Cantabria, a lo mejor digo, tal día vamos a estar por aquí, Joanet y yo. Acercaros y me conocéis. Por al menos llevarme eso de allí, porque tampoco... Es que allí no voy a poder ir muy a menudo, entonces eso me gustaría llevármelo. Aquí al menos vivo aquí. Buenas, bro, dice Rodrigo González. Saludos, Rodrigo. Claro que sí. No he tenido el placer de conocer a Josema. No. ¿Josema o Joseba? ¿Cómo se llama? ¿Está fuera de vídeo? ¿Cuál popper sueles utilizar fuera de vídeos? Yo no soy de poppers. No me gustan mucho, que digamos, los poppers. Los últimos pequeñitos que estoy usando me están dando muy buenos resultados y siempre los uso cuando estoy grabando, así que los habéis visto. Túneles de 300, 400 que se acaban de criador. Joder, madre mía, tío. Pues sí que hay atunes enormes ahí. Mira el Instagram, lo de los meros gigantes, una barriga enorme que cogimos yo y un amigo. A ver, vamos a pasarnos un momentito por el Instagram, que me lo estáis repitiendo bastante. Por aquí. Qué guapa. Vaya merazos. Un mero gitano y un mero normal. Y un barracudote. Qué guapo, sí señor. Buah, es el violón. Que sí, hijo, que sí, con el coche, para. Mi hijo troleándome. ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Vaya bestias, colega. No he pescado uno de estos en mi vida. He visto algunos, pero pequeños. Es el viola más guapa. Joder, macho. Qué envidia me dais, coño. Qué envidia me dais. Yo tengo que ir una agujita, ¿no? Sí. Al Dani se le fue una en el último vídeo. Si no lo has visto, ves a verlo. El que acabo de subir hace nada, a las 4. Mira las doradas, Eri. Mira las doraditas de un mabre. Mira, mira estos. Estos son los que te he dicho antes que eran venenosos. Se llaman caproch. Qué pescaditas, tío. Joder, macho. Qué bonitas son, mira. Papi, son bonitas, ¿eh? Son muy bonitas. A Dani se le escapó una de estas. Ay, ¿qué más me habéis enviado por aquí? Bueno, madre mía, de todo. ¡Oh, un ballesta! ¡Qué guapo! Vamos a ir mirando esto y cuando terminemos de mirar fotitos y cosas, me iré marchando, cracks. San Bujoles ahí de puerto, anda que no tiran las lisas de puerto. Me encanta que en una mano lleva un guante y la otra no. Pero foto y al agua. Buenísimo. Claro que sí, Noel. David, esta la saqué ayer, dice. Vamos a ver. Oh, qué guapa, tío. Está todo el mundo sacando dorada, menos yo. Cago en usted, tío. Vaya pescada, tío, dice. Por cierto, cuando hablo de pesca en el canal, tengo muchas ganas. Cuando se me cure bien el tatu y aún me tengo que hacer retoques. Vaya pescada, tío. Muy buena, ¿eh? Vaya corva más guapa que se ve por aquí debajo. Y este tordo es enorme. Vale, Eric. Vale, vale. Dice que cuando venga Joan le regalará no sé el qué. Voy a ganarle a Joan. Vale, vale. Vaya chorro de caballita y jureles. Esto es una águila marina. Son muy buenas estas para comer. Aquí estas las tenemos prohibidas este tipo de rayas. No se pueden pescar. Joder, tío. Deja de enviarme fotos. Me cago en... ¿Dónde pescas? Quiero ir contigo. Tú tienes pinta de ser por ahí, por la zona del estrecho, ¿no? O por Marruecos o por ahí. Anda que no, tío. Solo en esos sitios abundan tanto los sargos estos breados. Vaya pedazo de bestias, tío. Oh, qué envidia me dais, cago en qué. ¿Qué dices, Eric? Sargo mutante. Sí, sí, exacto. Esta cara tengo yo. Qué guapo, tío. Sargo perrón de estos negros. Qué guapo, tío.
Cabo Home, Galicia. Joder, qué ganas de coger sargotes de esos enormes. Vamos a ver, ¿qué más por aquí? ¿Qué más me enviáis? ¿Esto qué? Bogas, salpas, un poco de todo, ¿no? Joder. ¿Eso era una anjova, creo? Lo que acabo de ver brevemente. Esto es un bar, una carpa, carpa estrecha. El lubinote, tío. Joder. Algún day, macho. Yo con tu edad no cogía esas lubinas, creo yo, todavía. Madre mía, tío. Una jovita. Qué bueno, tío. Algún 10. Qué envidia que me dais. ¡Vaya carpa mutante! Vaya bicho, tío. Eso tuvo que tirar. Qué gozada, tío. Muy buena, Marco. Muy buena, tío. Venga ya, venga. A la pieza que más me ha impresionado hoy, sin duda. Vaya pedazo de hurta mutante, tío. Es enorme, enorme. ¿Has visto qué pedazo de hurta, Eric? ¿A qué guapa? Un color rojo así. Pero ¿cuánto pesaba esto? Dios mío, tío. Eso tenía que pesar 10 kilos por lo menos, tío. Es enorme, enorme. Enorme, tío. ¡Hala! ¡Venga, dorada! ¡Venga, lubina! ¡Madre mía, tío! Mira cómo pesca la gente, Eric. Mira cómo pescan. Y siguen pasándome fotos para darme envidia. ¡Joder! A mí ya me están radiando. Estoy calentando, cracks. Palometas y una aguja y un sargo. Ahí están. Aguja, el sargo y el chorro de palometas. Bueno, tío. Buah, tío. ¿Cómo me dais de envidia acá con Dave? Vaya pedazo de bestias, tío. ¿Qué me decía por aquí? A ver, tío, mira, es que estoy subiendo. Has visto que todo en mi canal llevo poco, pero. ¡Qué máquina, tío! Arias. Uy, ya no la había aceptado. A ver. Está ahí, me ha quedado colgado esto por aquí. Ya lo tenemos todo. A ver, aquí me habéis dejado algo. Una, tengo por aquí. Hola David, ¿qué tal? Me encantaría conocerte a ti. Yo pesco en San Sebastián, Guipúzcoa. Me encantaría hablar contigo de alguna manera por si quieres. No quería hacer esto. Cuando puedas, por favor, escribes que ahora te escribo desde el gemelo de mi padre. Por cierto, está haciendo un buen directo. Muchas gracias, hombre. Bueno, lo dicho, voy a cerrar aquí, cracks. A ver, os voy a leer un poquito, ¿no? Que os tengo abandonados. Un saludito, para todos los que os habéis metido y habéis estado conmigo en esta tarde de lunes, que aquí es fiesta. Bueno, es el pilar en toda España. ¿Tienes en mente hacer algún vídeo de pesca, de pescando con suscriptores? Pues sí. Lo que pasa es que con los temas que corren y el tiempo que tenemos ahora con la movida esta, pues... Estaba viendo 10 minutos atrás, jajaja. Ah, vale. ¿Cuántos gramos son tus cabezas programadas para los vinilos que usas? Pues suelo pescar siempre con las mismas de 3 gramos. Vidiazo el que has subido. ¿Te ha molado? By Coscu. Muy guapo, todo lo que sucedió ese día. Fue brutal. Pescamos, ¡buah! Lo que no está escrito. Y comí ese día. ¡Buah! Qué bueno, frito el pescado aquel. Para mejorar las neas para en principiantes, pues aprender mucho de relajación mental y a ventilarse correctamente. Consejos para mejorar en la NEA en principiantes, lo acabo de leer, lo vuelvo a leer. ¿Cuándo un vídeo de pesca submarina? Cuando se. Un saludo, Mark. Pues tío, cuando se me cure bien el tatu, que luego tengo que hacer un retoque. Ahora será hasta finales de esta semana seguramente el retoque. Y ya podemos darle caña otra vez a la recuperación para volver a ir al mar enseguida que pueda, a bucear. Así que mínimo serán otros 15 días aún para poder ir al mar a bucear. Porque tengo que esperar a que se me cure bien. Muy guapo el vídeo, dice Domingo Rubio Munuera. Muchas gracias, Domingo, tío. Ve, gente. Lo dicho, me voy a marchar ya. A lo mejor esta noche otro ratito o mañana no lo creo.
No lo sé. No lo sé si mañana a lo mejor por la noche. Iré haciendo de vez en cuando algún directo en Twitch. Empezaré seguramente esta semana ahí. Ir metiéndoos. Allí podremos ver vídeos, podremos hacer video reacciones. También podremos. Este es mi canal de Twitch, para el que quiera meterse. Y lo dicho, de esta manera podremos hacer directos, como los que hacíamos antes en YouTube, muy épicos. Antes de que YouTube me pegara la collejita de meterme en strike y dejarme 3 meses sin poder hacer directo. ¡Qué guay! En fin, nos vemos pronto. Voy a cerrar aquí. ¿Cuándo un vídeo de pesca flusha? El que acabo de subir hoy, hay algo de eso. Y el de Yen de Lama también. En fin, cracks. Gracias por pasaros. Un gran saludo a todos. Os mando un beso muy fuerte. Eric. Adiós. Suerte, Abraham. Y nos vemos, gente. Chao. Y ahora, ¿me oyes? Mi sensual voz. Vamos, baila, Eric. Oh, yes. Oh, vamos. Lo gracioso es que él no está escuchando la música. Hasta luego, mis sensuales seguidores de Shark TV. Los Krakens, claro que sí. ¡Mua! Fade away.